En las dos anteriores lecciones a esta hemos hablado pues acerca del tema de Estados Unidos, su carácter de imperio generador o depredador desde la perspectiva del materialismo filosófico. Hemos introducido pues algunas cuestiones básicas respecto pues a la filosofía política y a la filosofía de la historia universal para entender desde el materialismo filosófico lo que significa Estados Unidos dentro de, pues, de lo que es la historia universal, entendida como historia de los imperios. Y hemos trabajado también el tema pues, de los orígenes de la democracia norteamericana. Hemos hablado pues, de las primeras colonizaciones inglesas en Norteamérica, los primeros intentos en Virginia, la fundación pues, de Lord Baltimore, de Maryland, donde se llevó a católicos que provenían de Inglaterra. Y después una serie pues, de inmigrantes de otras nacionalidades, alemanes, holandeses, etc., que después, en el proceso dialéctico de la catábasis, que diríamos desde el materialismo filosófico, por confluencia de todas estas tradiciones, acabarán formando pues, una nueva nación, que son los Estados Unidos del Norte de América, el famoso lema de pluribus uno, ¿no? De muchos pues, a uno. Y pues, hemos tratado también en la segunda lección pues, el tema de lo que es la fundación de los Estados Unidos de América, la Constitución Federal, el problema pues del cómo conciliar pues una federación de estados y mantenerlos unidos, la distinción entre república y democracia que señaló Madison inspirándose en Montesquieu y que en el fondo convertía pues aquellos Estados Unidos nacientes en una suerte de aristocracia. Aristocracia que después fue de alguna manera removida por la llegada de Andrew Jackson al poder. Y digamos, el populismo, por así decirlo, que surge con el general Andrew Jackson, que gana las elecciones en el Partido Demócrata, con el Partido Demócrata recién fundado, y que instaura pues, un sufragio más extenso. Antes era un sufragio censitario, había que ser propietario de tierras para poder votar. Y todos estos avatares de la democracia norteamericana los hemos analizado pues, en el propio contexto de lo que era el conflicto de varios estados del sur, que no aceptaban pues, algunas disposiciones arancelarias, por ejemplo, del gobierno federal y todo el conflicto sobre la esclavitud que acabó llevando a la guerra civil. Dentro de este contexto pues, nos interesaba especialmente ver pues, el desarrollo de Estados Unidos desde los padres fundadores y su proyecto pues, realmente de extensión hacia el oeste, de cruzar la frontera, o sea, de una frontera móvil que supone todo un proyecto imperial y que cristaliza de alguna manera pues bajo el rótulo que acuña el periodista John O'Sullivan del destino manifiesto. Un destino manifiesto que habría que señalar también, pues que no se señaló ayer, pues que era una manera de no hablar de imperio. O sea, los historiadores que han estudiado pues este proceso del avance hacia el oeste y también hacia el sur, quitándole pues a México pues prácticamente la mitad de su territorio. En este proceso, pues los historiadores, por ejemplo, algún historiador inglés como Pollard, pues en su libro sobre los motivos de la historia americana, pues señala que pues, a los hombres que eran pioneros, que hacían avanzar la frontera y que iban más allá, pues en Europa se les llamaba conquistadores y fundadores de imperio. Pero es que estos nombres en Norteamérica tenían un sentido despectivo, porque ellos rechazaban pues la experiencia europea. O sea, la democracia norteamericana se fundó de alguna manera frente a las monarquías europeas consideradas autocráticas, tiránicas, despóticas, y entonces las palabras conquista e imperio eran sumamente impopulares. De hecho, pues ya sabemos que muchos imperios históricos no han querido denominarse como tales, pero retrospectivamente pues, se ve que han sido imperios. Y en el caso de Estados Unidos, pues en sus inicios, pues se ve que no, que aunque no se denominasen como imperio, aquello sí era un avance imperial y había un ortograma imperial desde la perspectiva del destino manifiesto, que introduce pues ahí la providencia divina. Una providencia también que es un poco difícil de explicar porque no es ni la de los protestantes ni de los católicos. Incluso parece que los padres fundadores que se habían reunido bajo el símbolo que llamaban del gran sello, pues en el famoso símbolo de la pirámide con el ojo que aparece en el reverso del billete de un dólar, pues ahí aparece pues el Dios, que luego
en el siglo XX se dirá In God We Trust, ¿no? En Dios confiamos, pero aparecen pues varios lemas, ¿no? Aparece el Novus Ordo Seculorum, ¿no? De la égloga de Virgilio, el nuevo orden de los siglos, An Nuis Coeptit, que, o sea, que Dios estuvo con nosotros desde el principio, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva, digamos, del ego trascendental, que es lo que permite pues la introducción de una idea filosófica de imperio. Y es lo que O'Sullivan, en aquel artículo de 1839, en la revista democrática que yo leí en parte, un extracto, que hablaba pues de la providencia está con nosotros, el mundo se poblará pues de estados que se unirán además bajo las leyes de la igualdad y la libertad, bajo un cielo tachonado de estrellas, dice, ¿no? Pues, señalando pues la bandera de los Estados Unidos, ¿no? El color azul con las estrellas que representan los estados de la Unión. También habla pues de la felicidad en la Tierra, ¿no? El famoso mito de la felicidad que se ha analizado desde la perspectiva del materialismo filosófico. Y asimismo, pues el otro aspecto de la historia de los Estados Unidos que se desarrollará durante el siglo XIX es la famosa doctrina de Monroe. Una doctrina que en principio no era tal doctrina, por lo menos, fue un mensaje ante el Congreso norteamericano del presidente James Monroe, donde más o menos lo que se quería era alejar la influencia europea, sobre todo en el contexto de la Santa Alianza y de la perspectiva, pues, por ejemplo, de que el Imperio Español volviera a resurgir en América. Entonces, Estados Unidos pretende que Europa no entre en América. Y además, claro, ellos lo dicen desde una perspectiva de debilidad. Es decir, Estados Unidos pues no está en condiciones de hacerle frente a las potencias europeas, sobre todo después de la experiencia tan desagradable que tuvieron en la guerra de 1812, cuando intentaron hacerse con el Canadá y los ingleses les barrieron prácticamente. Entonces, como no estaban capacitados, digamos, para una política jovesiana, pues acudían a la diplomacia. Y ese es el origen de la doctrina Monroe, doctrina que señalaba que más o menos una vez terminada la civilización del continente americano, pues todo debía quedar más o menos como estaba, es decir, las colonias que aún tenían los países europeos se debían conservar, las fronteras se debían conservar, pero Europa ya no debía entrar más en América. Claro, luego esa doctrina de Monroe pues fue modificándose, sobre todo pues un poco adaptándose pues a lo que era la idea del destino manifiesto, y entonces Estados Unidos se influyó de alguna manera desde una perspectiva panamericanista en lo que fue la configuración pues de los países hispanoamericanos nacientes. Influyó en los tratados que se firmaron, por ejemplo, la guerra del salitre entre Chile y Perú, pues Estados Unidos influyó en esas fronteras que se formaron allí. También influyó luego pues en las fronteras y en los conflictos fronterizos que había, por ejemplo, entre la Guayana Británica y Venezuela. Y desde luego pues influyó pues logrando pues la independencia de Cuba, que tan nefastos recuerdos pues tiene aún para España. Y de hecho tanta influencia negativa ha tenido en España a la hora de ver a Estados Unidos pues como, o sea, a la hora pues de propagar un sentimiento antinorteamericano en España, algo que aún perdura todavía hoy. Y habíamos quedado en ese momento en el que Estados Unidos pues expulsa a España de Cuba y luego pues también se queda con las Filipinas en Asia. Entonces parece pues que Estados Unidos, una vez llegado a la frontera del Pacífico y ya parece que no hay más frontera, que esa idea se ha agotado, pues se ve la perspectiva de que parece que va a saltar más allá de América y se va a convertir pues una potencia de ámbito ya mundial, no solamente americano. Y entonces en este contexto pues habría que ver pues lo que son las guerras mundiales y la propia expansión de la democracia, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa y en otras partes del mundo, y lo que fue el conflicto denominado Guerra Fría de Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque antes de abordar esto, para entender un poco sobre todo el contexto en el que se produjo la intervención norteamericana en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial, seguramente pues hay que analizar, pues, aunque solo sea brevemente, lo que fueron los años posteriores a la Guerra Civil norteamericana, la posguerra, incluso pues hasta la década de los 20, un poco antes de la Gran Depresión, y ver el propio desarrollo y la evolución de la sociedad norteamericana. Una sociedad pues que ha crecido de manera pues realmente descomunal,
no solo debido a la expansión demográfica del siglo XIX, que es algo pues común a muchos países de Europa, por ejemplo, sino también debido pues a una inmigración masiva que ha tenido que asimilar con leyes de naturalización y con el reparto de tierras del que hablamos también anteriormente. Y en este contexto pues era lógico que ese crisol de razas que dicen algunos historiadores que se formó en Estados Unidos, que surgieran todo tipo de conflictos sociales, no solo conflictos, diríamos, a la escala de la lucha de clases, sino incluso conflictos raciales. Y de hecho, pues el primer conflicto racial que surgió en Estados Unidos pues fue a raíz del final de la Guerra Civil, que fue el tema pues de los esclavos negros, que se suponía que iban a quedar libres y iban a ser ciudadanos con todos los derechos. El problema de la esclavitud pues se arrastró durante muchas décadas atrás, anteriormente a la guerra. Los estados del sur pues no querían renunciar a los esclavos porque lo consideraban que era parte pues de lo que era su forma de vida, el sistema de las plantaciones, y desde el norte se insistía en la liberación de los esclavos, en su manumisión. Lo que pasa es que ya se veía pues en aquellas décadas previas a la guerra que los esclavos libertos que iban al norte pues no encontraban trabajo fácilmente, porque la mancha de la esclavitud, que diríamos, pues era un peso demasiado grande, y entonces volvían al sur, y la esclavitud, pese a que no era un fenómeno pues demasiado numeroso en comparación a la población norteamericana, se mantenía, y estaba focalizada allí en el sureste, diríamos. Y de hecho, pues cuando Lincoln presentó su programa para ser presidente de los Estados Unidos y abrazaba pues la causa de la liberación de los esclavos, pues en el fondo Lincoln, que era un personaje de gran inteligencia práctica, que era un gran político en ese sentido, era un posibilista, ¿no?, pues sabía muy bien que no era posible esa liberación inmediata, pues porque iba a suceder pues lo que ya estaba sucediendo, que los negros iban a ser rechazados. De hecho, pues él salvaba las apariencias más o menos en los años previos a las elecciones del 61, pues ya en los discursos que daba en el norte pues decía que efectivamente los negros eran iguales a los blancos y era una injusticia la esclavitud, pero cuando iba al sur decía todo lo contrario, es decir, decía pues que no era concebible que un negro fuera igual a un blanco. Entonces, en esa política de lo que se denominaba la casa dividida, pues intentaba mediar, y seguramente de no haber sido asesinado por John Wilkes Booth pues hubiera tenido que resolver el problema muy poco a poco. De hecho, pues la manumisión de los esclavos, en el caso pues de potencias coloniales que mantenían plantaciones, claro, no ya en su propio país, como era el caso de Estados Unidos, sino en las colonias, en ultramar, los procesos eran muy lentos. Y de hecho, pues la propia Guerra de Secesión, que tuvo como uno de los factores principales esta lucha por liberar a los negros de la esclavitud, pues dejó unas secuelas demasiado fuertes. Porque una vez terminada la guerra, muerto Lincoln, pues prácticamente lo que hicieron los republicanos, que habían ganado los demócratas, que se focalizaban en el sur, pues fue utilizar a los negros para humillar al Partido Demócrata. Es decir, se formaron una especie pues de sociedades secretas, donde los negros pues eran convertidos directamente en miembros del Partido Republicano, se les otorgaban cargos de importancia a nivel local en los estados del sur que se estaban reconstituyendo, y se les conjuraba para no votar jamás al Partido Demócrata. Claro, aquello se supo enseguida, entonces los demócratas, viendo que querían destruir al partido, empezaron a formar una suerte pues de círculos, ¿no?, de circles, como se dice en inglés, que luego la pronunciación se deformó, entonces era como Ku Klux, ¿no?, y de ahí surgió el Ku Klux Klan, el clan de los círculos, que inicialmente pues era una especie pues de sociedad que aglutinaba a los viejos militares sureños. Incluso se le invitó como maestro de ceremonias al famoso general Robert Lee, algo que rechazó, y aquello pues empezó siendo pues una especie pues de divertimento, de granujería, de algunos que se vestían con sábanas, simulando fantasmas, y entonces se dedicaban a asustar a los negros, ¿no? Pues, los negros pues acababan de llegar de África, muchos de ellos eran de primera generación, entonces se lo creían todo, eran como niños. Entonces, pues era muy fácil asustarles precisamente para hacer que desistieran de sus cargos políticos que les había dado el Partido Republicano. Luego la cosa fue creciendo en intensidad. Empezó a haber apaleamientos a miembros del Partido Republicano
linchamientos y asesinatos, pero digamos que el Ku Klux Klan fue extinguiéndose con el tiempo porque los estados del norte y el gobierno federal, pues digamos que dejó un poco aparcada la cuestión de los estados del sur. Se habían proclamado dos enmiendas constitucionales para que los negros pudieran votar y tuvieran derechos, pero como ya no se preocuparon más del asunto, pues los propios estados del sur se inventaron leyes ad hoc para que los negros pues no pudieran votar, por ejemplo. Se hacía una ley pues donde se decía que los analfabetos no podían votar, y como muchos negros o la mayoría no sabían ni leer ni escribir, entonces estaban desprovistos de derechos civiles. Y entonces pues el odio racial hacia los negros en el fondo se incubó pues en ese contexto del revanchismo de la posguerra civil. Y los negros pues quedaron convertidos durante muchas décadas, incluso pues durante más de un siglo, diríamos, en una especie pues de ciudadanos de segunda clase que vivían marginados, incluso pues cuando iban a las grandes urbes, por ejemplo a Nueva York, pues se encontraban siempre pues con las peores situaciones. De hecho, pues es muy famoso el caso del barrio de Harlem en Nueva York, que empezó siendo, bueno, había sido una villa holandesa pues muy modesta y muy tranquila. Aquello pronto se pobló pues de grandes edificios, pero resulta que pronto se convirtió en un suburbio donde solo vivían los negros y quedaban hacinados, no tenían salida, no podían progresar. Claro, en aquel contexto los negros pues se veían en una situación muy complicada, porque ¿qué podían hacer? ¿Podían retornar al África, como se había intentado en el siglo XIX con Liberia y otras sociedades de retorno? Pues no parecía posible, era mucho peor el remedio que la enfermedad. Entonces, pues seguramente lo que les quedaba a los negros, como así debieron de ver, era que tenían que ser norteamericanos y tenían que demostrar que podían ser mejores que los blancos. De hecho, pues los negros formaron pues como una especie de sociedad aparte muchas veces. Incluso pues había centros de enseñanza donde se daba historia negra. Se hablaba de la contribución de los negros a la historia de los Estados Unidos, pero como separados de los blancos. Luego empezaron a destacar pues en algunos ámbitos, como el de la música popular, ¿no? La farándula norteamericana pues tiene a muchos negros o gente pues que proviene pues de, que tiene esos genes. E incluso pues se formaban pues equipos deportivos, ¿no? Como este equipo de baloncesto de los años 20, los Harlem Globetrotters, los Trotamundos de Harlem, que era un equipo solo de negros, que llevaba los colores de la bandera de Estados Unidos y se enfrentaba siempre a un equipo de blancos, que llamaban los nacionales. Luego aquello fue cambiando y haciéndose pues una especie de espectáculo, de divertimento, pero digamos que es un ejemplo pues de aquella idea que tenían de supremacía, de ser mejores que los blancos. Luego pues ya vendrá lo del Black Power y otras cuestiones similares, lo de la nación del Islam y otras degeneraciones, pero los negros pues durante mucho tiempo se encontraron en esa situación de ciudadanos de segunda. Incluso cuando Obama ganó las elecciones en 2008, pues la comunidad negra vio aquello como un triunfo suyo. O sea, vio como que los negros pues realmente pues habían triunfado y eran iguales que los blancos. Ya podían ser presidentes de los Estados Unidos. Y otra cuestión precisamente de estos conflictos sociales pues surge respecto a lo que se podría decir, ¿qué es ser ciudadano norteamericano? ¿O qué es un ciudadano norteamericano? Muchos grupos de los que se decían descendientes directos de los colonos del Mayflower, ¿no?, de los Pilgrims, pues a finales del siglo XIX idearon pues que el auténtico núcleo de lo que era Norteamérica pues era ser blanco, anglosajón y protestante, ¿no?, los famosos WASP. De hecho, pues se empezaron a formar grupos evangelizadores. En aquella época pues Estados Unidos se había quedado con la isla de Hawái y se mandaron pues muchos misioneros allí a evangelizar a los pobres hawaianos, y entonces pues se veía de alguna manera que otros grupos que habían llegado a Estados Unidos, grupos de irlandeses o polacos, italianos, o sea, católicos, pues no eran genuinos norteamericanos, y hubo más conflictos raciales. Incluso a principios del siglo XX se fundó un segundo Ku Klux Klan, pero que ya no era sureño, sino que operaba pues en estados del norte y que se dedicaba a palizar pues a todo el que no fuera blanco, anglosajón y protestante. Incluso pues en aquella época se produjo el inicio pues de lo que hoy llamaríamos el género conspiracionista, la literatura conspiracionista. Es decir, si Andrew Jackson en
sus años de gobierno había argumentado que los banqueros estaban conspirando para destruir aquella gran nación, pues ahora el argumento era un poco más refinado. Los banqueros judíos que están en la banca Rothschild de Londres están conspirando para destruir a esta gran nación. De hecho, pues aparecieron títulos como el de Sarah Emery, 7 conspiraciones financieras que han esclavizado al pueblo norteamericano, año 1887. Entonces ahí aparecía pues, la conspiración de los judíos banqueros que quería destruir Estados Unidos. Y realmente, pues conspiraciones más actuales como la de Wikileaks, pues tienen este sello característico, porque aparece un señor australiano llamado Julian Assange que empieza a filtrar secretos, ¿no? Leaks, filtraciones sobre Estados Unidos, que está conspirando para destruir a esa gran nación, pero luego resulta que sus fuentes de información son las propias embajadas norteamericanas. Entonces, pues ahí, eso es pura literatura, en el fondo, es puro cuento. Es una época también pues, de un gran desarrollo pues, de las fuerzas productivas, que diríamos. Después de la Guerra Civil, Estados Unidos conoce pues, el nacimiento de grandes fortunas, de grandes negocios monopolistas. Ahí está, por ejemplo, Andrew Carnegie, ¿no? El magnate del acero, Rockefeller, que tenía el monopolio del petróleo. Las luchas contra esos monopolios del Estado para evitar que tuviesen pues, la patente para extraer, refinar o distribuir el petróleo, por ejemplo. Y al calor pues, de estas grandes fortunas que habían nacido casi de la nada, al calor de lo que se llamó el sueño americano, pues empezó a hacerse popular pues, la teoría del darwinismo social, ¿no? Lo que había popularizado Spencer, ¿no? De que sobrevivían los más aptos, ¿no? La supervivencia del más apto. Los grandes empresarios pues, eran los supervivientes entre los más aptos. De hecho, William Sumner fue uno de los grandes teóricos del darwinismo social en Estados Unidos. Y digamos que todos estos conflictos, aparte pues, de conflictos sociales típicos del capitalismo, huelgas y demás, pues eran moneda común en estos años posteriores a la Guerra Civil y los primeros años del siglo XX. Y digamos que en este contexto, pues, Estados Unidos recibió la noticia de que en Europa había estallado un gran conflicto, la Gran Guerra. Un conflicto pues, que desde la perspectiva norteamericana pues, sería pues, la lucha normal entre las autocracias y por lo tanto Estados Unidos era una democracia que no tenía que inmiscuirse en los asuntos europeos. Estaba también la doctrina Monroe, que diría que, no, que ni Europa debe entrar en América, ni América entrar en Europa. Y sobre todo pues, había un contexto social de cierta xenofobia a algunos grupos que ya se iba incubando, como hemos visto, y que tenía especial relevancia, como se verá en unas cifras que voy a dar a continuación. Como dije ayer, pues alrededor del año 1914, Estados Unidos alcanzó los 100 millones de habitantes. De estos 100 millones se calcula aproximadamente que unos 30 debían de ser o bien inmigrantes recién llegados o hijos de inmigrantes. Y a su vez, de estos 30 millones, unos 20 debían de ser originarios de las potencias centrales, es decir, de Alemania y de Austria-Hungría. Claro, aquello provocaba pues un temor, sobre todo del gobierno norteamericano, pues de que aquellos inmigrantes o hijos de inmigrantes se convirtieran en una suerte de quinta columna, y más en el contexto de una guerra mundial donde Estados Unidos, aunque no estaba participando en la guerra, estaba apoyando económicamente a Francia y a Gran Bretaña. Entonces los alemanes eran enemigos y se temía, pues, diríamos desde la perspectiva del materialismo filosófico y las capas del poder, que el vector ascendente de los inmigrantes, diríamos, acabase cambiando pues, el sentido pues, de la opinión pública en Estados Unidos. Entonces, la comunidad alemana en Estados Unidos, que era una de las más antiguas, digamos que se vio pues, violentada pues, en una serie pues, de situaciones que diríamos hoy xenófobas. Así, por ejemplo, pues empezó toda una serie de propaganda en contra de Alemania. Se formaron pues a una suerte de propagandistas, que los llamaban los hombres de los 5 minutos, que en 5 minutos pues tenían que ir por la calle explicándole a la gente lo mala que era Alemania y lo peligrosa que podía ser y que nada de mezclarse con los alemanes. Claro, de hecho, es que pese a que Estados Unidos era neutral, pues los hijos de inmigrantes
alemanes pues querían luchar con Alemania, y de hecho muchos fueron a luchar con Alemania. Y a su vez, pues los hijos de inmigrantes ingleses querían luchar del lado de Inglaterra. O sea que había ahí unas fuerzas, unos vectores ascendentes que estaban influyendo de alguna manera pues en la orientación de Estados Unidos. Aquello fue más allá. Incluso pues se le cambiaban los nombres a los alimentos. La hamburguesa pues ya no era hamburguesa, era el bocadillo de la libertad. El chucrut, que es un repollo que se ha hecho muy popular en Estados Unidos, que lo preparan los alemanes en los restaurantes típicos, pues ya no era chucrut, era repollo de la libertad. Incluso pues en el naciente Hollywood se produjeron películas tales como El diablo de Berlín, es decir, el Kaiser. Y entonces ahí se estaba produciendo un ambiente xenófobo hacia Alemania, muy contrario hacia Alemania y los alemanes, que tenía ya sus fuentes antiguas, bueno, unos años atrás, porque Estados Unidos, cuando había llegado a Filipinas, pues se había encontrado con algunos acorazados alemanes bordeando aquellas zonas, puesto que los alemanes, que habían llegado tarde pues a la carrera imperial respecto a otras potencias coloniales, pues buscaban también su lugar en el sol. Y digamos que Alemania pues era vista con cierto recelo en ese sentido. Claro, en este contexto pues se está produciendo pues el gobierno del famoso presidente Woodrow Wilson, muy famoso pues por aquellas ideas suyas de los 14 puntos, que recuerda mucho pues a la paz perpetua de Kant, un presidente pues que ha sido considerado, bueno, le llaman un intelectual, de hecho pues él era un profesor. Él entró en la universidad pues cuando la universidad norteamericana pues no era, o sea, la población universitaria no era muy grande. De hecho, pues él, dicen sus biógrafos, que inventó los estudios de ciencias políticas de alguna manera. Fue rector en Princeton, cuando Princeton no era una universidad tampoco muy destacada, y cuando abandonó la universidad, entró en política por el Partido Demócrata, y encima tuvo la suerte de que los demócratas se presentaron, los republicanos, los rivales, se presentaron divididos, porque Theodore Roosevelt se fue por un lado con su partido y dejó a Taft, que había sido el presidente durante la anterior legislatura, y entonces Wilson ganó por una mayoría aplastante, más de 400 votos electorales. Entonces, digamos que Wilson, que tenía pues una especie de buena estrella, también se estrenó muy bien en lo que fue su primer mandato. Empezó a quitar aranceles económicos, fundó la Reserva Federal para fundar otros impuestos contra las grandes fortunas, lo cual hubiera sido visto por los demócratas originarios como algo sorprendente, ¿no? Pues por aquella trayectoria que tenían de enfrentarse a los banqueros y a los bancos centrales, sobre todo. Y entonces Wilson pues parecía que era un presidente pues que llegó un momento que fue considerado casi como un dios. Claro, lo que pasa es que hubo una especie de premonición que acabó siendo su fin, porque cuando él tomó posesión de su cargo, dijo algo así como: espero que durante mi mandato no me toque tratar temas internacionales. Pues le tocó, y le tocó el tema más importante, que era la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos, pues como decimos, mantuvo su posición neutral, aunque ayudando pues a Gran Bretaña y a Francia, pero pues los alemanes, que no tenían el dominio del mar, puesto que la Armada Británica bloqueaba sus puertos, utilizaron la guerra submarina, hundieron el famoso buque Lusitania, y la guerra submarina parece que fue uno de los motivos que llevó a Estados Unidos a entrar en guerra, pese a que el propio Wilson pues es considerado una suerte de pacifista, o algo parecido, cosa que es seguramente pues una de las mayores falsedades históricas que pueda haber, puesto que con Wilson en el poder, Estados Unidos intervino más veces que nunca en México y en Centroamérica y en el Caribe, teniendo en cuenta pues que la guerra de Cuba estaba muy reciente. De hecho, pues en 1914 Estados Unidos invadió Nicaragua y firmó el famoso tratado Bryan-Chamorro, donde Nicaragua pues cedía la posibilidad de hacer un nuevo canal similar al de Panamá que se iba a inaugurar entonces. O sea, los Estados Unidos podían hacer un canal a través de Nicaragua. En 1914 también, un altercado en México, donde se detuvo varios marines, provocó que Estados Unidos invadiese México para liberar a esos marines. Y en 1916, Pancho Villa, en una de sus correrías, entró a Nuevo México y saqueó algunas ciudades.
Y entonces el general John Pershing, que intervino pues, prácticamente en todos los conflictos de Estados Unidos en aquella época, entró con el ejército norteamericano a México y no se fueron hasta febrero de 1917. O sea, Wilson no era un pacifista. O sea, realmente Wilson parece que quería arbitrar pues, una especie pues, de situación de equilibrio, como, tal y como estaba ahí entonces, similar pues, a lo que decía Kant de la paz de Basilea, ¿no? De 1795, ¿no? Que quede esto así más o menos como está, y no tenía mucha intención de entrar hasta que parece ser que en ese mismo año, 1917, una comunicación de Alemania con México sugería que los mexicanos, si entraban en guerra contra Estados Unidos, pues se quedarían con Nuevo México, por ejemplo, con Texas. Claro, aparentemente pues esto no podía ser un motivo, puesto que en México no se sabía muy bien lo que era. Aquello era un caos revolucionario, pero aquello pues, fue muy mal visto por la opinión pública, con el recuerdo de aquellas correrías de Pancho Villa, que de alguna manera aquel mensaje cifrado alemán pues, era una manera de alentar otra vez que Pancho Villa entrase en Nuevo México. Y por lo tanto, pues también desde la perspectiva de la doctrina Monroe, era un motivo suficiente para que Estados Unidos entrase en guerra contra Alemania y contra Austria-Hungría. Y de hecho, pues Estados Unidos, que hasta entonces había dispuesto de un ejército muy pequeño, ¿no? Pues como ya señalaba yo en una lección anterior, pues algunos anarcoliberales, ahora sí me acuerdo del nombre, Hans Hermann Hoppe, pues vienen a decir que Estados Unidos es el ejemplo de que el Estado pues es casi innecesario, ¿no? Que Estados Unidos es el Estado mínimo, pero todo lo contrario. O sea, el Estados Unidos pues tenía un ejército pequeño porque en principio no lo necesitaba. No tenía ninguna amenaza externa directa, la frontera no estaba amenazada y por lo tanto no es que el Estado norteamericano fuese máximo ni mínimo. Es que, diríamos desde la perspectiva materialista, era un Estado que se ajustaba a la eutasia. Es decir, era suficientemente eutásico tener un ejército pequeño, mediano. Y sin embargo, pues en 1917 tuvo que reclutar en tiempo récord a millones de soldados, entró en guerra pues en las trincheras francesas y muy pronto decantó la contienda, porque logró expulsar a los alemanes hacia las propias fronteras germanas y enseguida se provocó el armisticio. Un armisticio donde Wilson presentó sus famosos 14 puntos e incluso quiso ser protagonista. Quiso estar allí en el propio Versalles, en Europa, dirigiendo aquello, cosa que también le reportó pues, muy escasas simpatías en su propio país. Y de hecho, pues, el Tratado de Versalles, pues, que empezó en principio pues, queriendo ser pues, una demostración de que Estados Unidos podía arbitrar en los problemas de las autocracias europeas, acabó siendo un desastre, puesto que de manera muy ingenua Wilson permitió que los puntos de vista de Lloyd George y Clemenceau, que representaban a Inglaterra y a Francia, se impusieran. Entonces, la paz impuesta a Alemania fue realmente vergonzosa, con unas sanciones enormes que eran imposibles de pagar y una división pues, de los imperios centrales que era arbitraria completamente. Pues, bueno, era una constante en Europa, ¿no? Pues el continuo movimiento de fronteras, el reparto pues, de ciudades fronterizas y la biocenosis europea que decimos desde el materialismo filosófico. Es decir, era pues, el fundamento para que surgiera otra nueva guerra. De hecho, pues, Sir Lord Keynes había señalado pues, que aquello era una especie de paz cartaginesa, ¿no? Pues, prácticamente, pues, Delenda es Cartago, ¿no? Pues Delenda es Germania. Y aquello pues solo podía generar pues otra guerra como realmente sucedió. Después de aquella paz, del Tratado de Versalles, Wilson volvió a Estados Unidos, intentó que Estados Unidos entrase en la Sociedad de Naciones y no lo consiguió. O sea, la Sociedad de Naciones nació muerta, Estados Unidos no entró ahí y suele decirse que Wilson quería una intervención efectiva sobre los problemas del mundo y sin embargo las cámaras de norteamericanas, el Senado especialmente, eran republicanas y aislacionistas y por lo tanto le bloquearon. Pero aquí normalmente, pues, realmente aquello pues, no tiene nada que ver con la verdad, puesto que el problema no era ese, no era si los republicanos eran aislacionistas y los demócratas intervencionistas, ¿no? Todo lo contrario.
los senadores demócratas, siguiendo la tradición de Theodore Roosevelt, que no había sido para nada aislacionista, sino todo lo contrario, porque había sido uno de los héroes de la Guerra de Cuba, estaban de acuerdo con los famosos 14 puntos de la libertad de los mares, etcétera, etcétera, pero siempre que se añadiese una enmienda. Es decir, Estados Unidos, como vencedor de la contienda, tenía que dirigir esa Sociedad de Naciones. Pero entonces Wilson, que era el hijo de un pastor presbiteriano de origen escocés, se puso muy estupendo y dijo que no, que aquellos 14 puntos era la Biblia y la Biblia no se podía tocar. Y no se podía tocar, y al final lo que logró fue, con ese empecinamiento, pues que desecharan su idea. De hecho, pues Wilson acabó muy mal. Lo que había sido pues prácticamente un dios, pues acabó prácticamente en el olvido. Entonces Estados Unidos, digamos, que se olvidó un poco de aquellas aventuras europeas. Los años 20 pues fueron años de gran crecimiento económico, como bien se sabe. Y sin embargo, en 1929 estalló la gran crisis económica, el famoso crack de Wall Street. Una crisis económica sobre la que se ha discutido mucho, pero por lo que parece, a tenor pues de lo que uno ha podido leer, pues fue una especie de crisis a la española. Es decir, el problema de la economía norteamericana es que estaba muy focalizada en dos sectores, que era el de la vivienda y el del automóvil. Es decir, Estados Unidos había vivido durante muchas décadas un crecimiento cuantitativo de la población, ¿no?, por causas de la inmigración, y llegó un momento pues que aquellos sectores pues se agotaron, ya no se podía adquirir más. La gente pues que había ido adquiriendo las viviendas pues no, de hecho pues hubo una especie pues de freno a la inmigración durante los años de la Gran Guerra y los años posteriores, sobre todo pues temiendo que entre los inmigrantes se colaran terroristas anarquistas. No hay que olvidar que McKinley fue asesinado por un anarquista de origen, un país de Europa del Este, y en el año 1924 se produjo el famoso juicio sobre los anarquistas de origen italiano, Sacco y Vanzetti. Entonces pues se temía aquello y se pusieron restricciones a la inmigración, lo cual pues provocó pues que se frenase un poco, y probablemente en esa crisis también influyera ese freno en la inmigración que no permitía mantener ese crecimiento cuantitativo de la economía. También pues influyó el hecho pues de que Estados Unidos había dado préstamos en gran cuantía a las potencias europeas y estas no eran capaces de devolverlo en el momento. Entonces, aquel sistema económico pues estaba condenado pues a la crisis, como de hecho sucedió. Y en esta situación pues volvieron a aparecer los demócratas en escena con Franklin Roosevelt, que fue el que, inspirado pues en las ideas de Keynes, ¿no?, del la intervención del Estado en la economía para poder recuperar lo que se llamaba el estado de equilibrio, ¿no?, o sea, que volviera otra vez a funcionar el ciclo económico, que no se siguiera colapsando. Entonces, en el New Deal, pues el Estado pues intervenía para reflotar aquellos sectores que habían quedado más afectados, y poco a poco, digamos que la economía norteamericana iba reflotando, pero realmente no reflotaría pues hasta que comenzó la siguiente Guerra Mundial, porque aquello fue el estímulo pues para que las empresas empezasen a producir. Y de hecho pues toda la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial pues fue un ejemplo de keynesianismo. De hecho pues se ha dicho muchas veces que en la, pues, por ejemplo, la Primera Guerra de Irak, que Estados Unidos aplicaba pues un keynesianismo bélico, es decir, destruían el país y entonces ponían a las empresas a trabajar allí para volver a reconstruirlo. Entonces eso generaba pues más puestos de trabajo, la actividad económica volvía a reflotarse, y entonces era una manera pues de lograr que las crisis económicas se superasen. Sin embargo, pues la entrada de Estados Unidos en la Guerra Mundial pues otra vez digamos que fue lenta. Es decir, pues la invasión de, o sea, los famosos Anschluss, que diríamos, de la Alemania nazi, primero sobre los Sudetes, sobre Austria, y luego pues la invasión de Polonia, que fue el comienzo oficial de la Segunda Guerra Mundial, fueron vistas con cierta distancia desde Estados Unidos. Estados Unidos, pues hasta que no tuvo lugar pues el bombardeo de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, no entró en la guerra, como bien sabemos.
Hay muchas discusiones sobre si realmente pues, ya estaba prevista la entrada en guerra de Estados Unidos, y entonces pues, dejaron desguarnecido Pearl Harbor para que los japoneses pudieran bombardear y atacar más fácilmente, aunque no parece que esa fuera la cuestión. Parece ser que aquel bombardeo japonés les pilló desprevenidos, pero de hecho ya había algunos antecedentes que hacían presagiar un conflicto entre Estados Unidos y Japón, sobre todo en el momento en el que Estados Unidos se convirtió pues, en una potencia que también estaba en el Pacífico y tenía intereses en Asia. De hecho, pues ya en el año 1922 pues, hubo una conferencia en Washington para intentar pues, que Japón y Gran Bretaña se desarmasen en el Pacífico, y como Estados Unidos, pues, como suele ser habitual, se alineó con Gran Bretaña en cierta medida, Japón pues, vio en los norteamericanos pues, el enemigo potencial, o sea, la potencia que les iba a frenar en ese avance que tenían en el Pacífico, en esas luchas con China que hubo en los años 30. Roosevelt pues, optaba pues, ante esos conflictos en mantener una ley de neutralidad que la denominó, apoyó, y se proclamaron varias leyes de neutralidad que consistían en desarmar a los dos contendientes para que no hubiera más guerras. Lo que pasa es que eso no frenó el belicismo japonés, y entonces Estados Unidos tuvo que volver a entrar en guerra, primero pues la guerra del Pacífico contra Japón, pero también contra aquella entente formada con Alemania e Italia, y entonces pues otra vez Estados Unidos tuvo que llegar a Europa para reconducir a las autocracias europeas. Tuvo que entrar allí y tuvo que negociar el futuro del mundo tras la guerra, pues en las conferencias primero de Yalta, en el 43, y de Potsdam, en el 45. Como bien sabemos, pues después de aquellas conferencias, pues el mundo quedó de alguna manera repartido, sobre todo pues viendo el mapa de Europa, quedaron media Europa en manos de la Unión Soviética y media Europa, la otra media, la occidental, en manos de Estados Unidos, por así decir. O sea, quedaron los dos bloques más o menos definidos tras la Guerra Mundial. Muchos historiadores dicen que el problema de Estados Unidos es que cedió demasiado a la Unión Soviética. De hecho, pues hay una anécdota que dicen que cuando Stalin se encontró con Roosevelt, que era al parecer una persona muy cálida, y en eso pues había basado mucha de su fama política, Stalin había dicho: hoy he conocido a un nuevo tipo de hombre, uno de esos hombres que te estrecha la mano y te abre su corazón. Entonces parece que Roosevelt le abrió demasiado el corazón a Stalin y fue un poco blando con él, según dicen. En cualquier caso, pues esa situación en la que la Unión Soviética se presentaba como el gran rival del Imperio norteamericano, la Unión Soviética que también era vencedora, al igual que Estados Unidos, de la Segunda Guerra Mundial, pues debía ser, como decían los asesores de la Casa Blanca, contenida. George Kennan inventó pues, el término de contención, es decir, la Unión Soviética no podía ser invadida, pero había que contenerla dentro de los límites que ya había marcado. Es decir, no se podía consentir, por ejemplo, pues que la Unión Soviética derrocase al Shah de Persia. Entonces, pues si había un intento de derrocamiento, Estados Unidos debía intervenir para que se volviera otra vez el Shah de Persia al trono. Si había pues, un intento de establecer pues, un gobierno filocomunista, diríamos, en América, pues Estados Unidos debía impedirlo, como sucedió, por ejemplo, en Guatemala con Jacobo Arbenz. Y así sucesivamente. Bernard Baruch, otro asesor de la Casa Blanca, inventó el término Guerra Fría para referirse pues, a este conflicto soterrado, donde no había unos ejércitos convencionales frente a frente, pero sí había realmente una guerra en el ejercicio. Y entonces quedaron dos bloques definidos, curiosamente, pues, en torno pues, a la idea de democracia, y de una idea de democracia un tanto fundamentalista, diríamos, puesto que si volvemos pues, al año 1917 y las tesis de abril de Lenin, pues recordaremos que una de las tesis de Lenin era: hay que acabar con la autocracia zarista que está siendo continuada pues, en esta revolución de abril de esta extraña coalición, la democracia popular de los soviets, diríamos. Entonces digamos que quedó configurado por un lado el mundo pues, de las democracias occidentales, diríamos, las democracias de mercado pletórico, en la Europa occidental o en Japón, por ejemplo, y el mundo pues de las democracias populares, por así decir.
De hecho, pues los soviéticos, cuando separaron la mitad, bueno, un tercio de Alemania de la otra, de la Alemania Occidental, enseguida se cuidaron de llamarla República Democrática Alemana. O sea, era la democracia popular, ¿no? Además, había pluralismo de partidos, ¿no? Era un régimen pluralista. Y en este contexto, pues es muy importante la idea del ejemplarismo de la que habíamos hablado en la lección primera, porque en la posguerra Norteamérica empieza pues a desarrollar todas las pautas que de alguna manera ya se habían ido anticipando, pero que serán la base de la sociedad del bienestar y también del modo de vida norteamericano. Es decir, pues los modelos del, por ejemplo, pues los modelos de la arquitectura, los famosos rascacielos que empezaron a construirse a finales del siglo XIX y que serán llevados a Europa y a todo el mundo. Ya todo el mundo está plagado de rascacielos. En Europa no había rascacielos porque se entendía que había que respetar pues los monumentos. O sea, no se podía construir, por ejemplo, por encima pues del campanario de una catedral o de algún monumento ilustre. Pues el mercado pletórico de bienes, ¿no? Pues la extensión pues de la participación en el consumo, o sea, el consumo de masas, ¿no? Pues la música popular, la Coca-Cola, ¿no? McDonald's, o sea, toda una serie de instituciones, por así decir, que son parte del mercado pletórico de bienes, que es el que permite el desarrollo de la democracia pues en un sentido funcionalista. Es decir, la democracia basada en la idea de libertad, como la entendían los norteamericanos, de libertad de, o sea, de ausencia de trabas para hacer cualquier cosa, en el fondo no tiene sentido si no hay una libertad positiva, libertad para, o sea, si no tienes medios para comprar en el mercado, no tienes un cierto poder adquisitivo, pues esa libertad negativa pues es puramente vacía, formal. Entonces la idea de democracia está ligada pues al propio sistema de elección que existe en el mercado, y de hecho pues es un sistema, o sea, el sistema democrático, donde tú eliges con tu voto pues a los partidos políticos que te presentan, es una suerte de isomorfía con la elección en el mercado pletórico de bienes. Entonces Estados Unidos, llevando el sistema del estado del bienestar, el mercado pletórico, pues a Europa o a Japón, por ejemplo, y a otros lugares, habría fomentado pues esa idea de la democracia. O sea, el expandir la democracia es expandir determinadas instituciones, expandir pues un sistema de economía más opulento, la sociedad opulenta de la que hablaba John Kenneth Galbraith. Y entonces ese es, digamos, otro de los elementos del imperio generador norteamericano. O sea, pues sin ese sentido ejemplarista de llevar el modo de vida americano, pues no se entendería el sentido de ese imperio. Además, que fue una de las causas que llevó al derrumbe del muro de Berlín. Porque, como señala Gustavo Bueno muchas veces, pues la idea de libertad que tenían los berlineses del oeste, los de la Alemania del este, de la Alemania, podríamos decir, la Alemania del Este, pues cuando derribaron el muro de Berlín porque querían libertad, lo que querían era libertad para comprarse el Volkswagen o el BMW, que no los fabricaban en la Alemania Oriental. Y de hecho, pues una de las causas del fin de la Guerra Fría, como bien sabemos, pues es precisamente el colapso económico de la Unión Soviética. La Unión Soviética no puede competir con el estado del bienestar que se ha formado al otro lado del muro de Berlín. O sea, la economía planificada, en el fondo, de Europa Occidental y de Estados Unidos resulta más efectiva que la economía planificada pues, de los soviéticos. Y, por lo tanto, esa es una de las causas del fin de la Guerra Fría. Aparte pues, de la carrera armamentística que fue desarrollándose durante este periodo y donde la Unión Soviética quedó muy rezagada. De hecho, pues es muy significativo pues el caso pues del precisamente dentro de la Guerra Fría, pues de lo que fue la Revolución Cubana y el contexto de aquellos años durante la presidencia de John Fitzgerald Kennedy, que como sabemos fue un presidente católico de los Estados Unidos, el único, si no me equivoco. Los Kennedy pues eran una familia casi dinástica, porque son, de hecho, pues son una larga familia con tradición de ser senadores y con cierto lustre. Tenían su lado oscuro porque habían tenido tratos con la mafia,
tenían muchas influencias, al parecer. Pues la figura de John F. Kennedy, de un hombre pues de biografía intachable, pues había sido en cierto modo inventada. Y de hecho Kennedy, pues cuando llegó a la presidencia en una votación muy reñida, donde el electorado católico decidió pues que fuera él el presidente frente a Nixon, pues de hecho pues, las estadísticas dicen que mientras que Eisenhower pues se llevó buena parte del voto católico anteriormente, pues el voto católico para los republicanos con Kennedy delante pues había sido reducido pues a menos de la cuarta parte o algo así. El caso es que Kennedy llegó a la Casa Blanca y tuvo que enfrentar el problema de la guerra de Cuba y el problema de la crisis de los misiles, donde se dice que estuvo a punto de convertirse en caliente la Guerra Fría. Es decir, Nikita Khrushchev habría instalado supuestamente unos misiles nucleares en Cuba, con lo cual aquello era una amenaza para los norteamericanos, aunque estos a su vez, tiempo atrás, ya habían puesto misiles en Turquía, por lo que podían alcanzar también la Unión Soviética, y entonces se produjo la famosa crisis de los misiles, pues donde la amenaza nuclear estaba presente. Entonces al final digamos que en ese juego, la teoría de juegos que se trabajaba en el Instituto de Research and Development de Santa Mónica, en ese juego de la gallina que se decía, donde a ver quién era el que primero se retiraba, supuestamente pues la Unión Soviética habría salvado al mundo, según dicen. O sea, Khrushchev pues habría desistido, entonces pues habría salvado al mundo de una conflagración nuclear. Kennedy pues habría logrado el triunfo frente a la Unión Soviética, aunque los detractores de Kennedy dirán que no fue un tal triunfo en el fondo, que dejaron escapar vivo a Khrushchev, porque pues supuestamente pues esos misiles no tendrían cabezas nucleares, habría sido un farol, algo muy típico de teoría de juegos. Y entonces Kennedy, disponiendo de un potencial nuclear mucho mayor, podría haber logrado mayores concesiones de la Unión Soviética. De hecho, pues algunos asesores de Kennedy cuentan que tenían a Khrushchev prácticamente atornillado a la silla y a cada paso que daban, pues le daban otra vuelta de tuerca y sin embargo le dejaron escapar. También en aquella época, pues la invasión de Cuba, bueno, la invasión de Cuba, pues la Revolución Cubana realmente, que llevó al poder a Fidel Castro, quien después se acabó aliando con la Unión Soviética para sobrevivir. Es decir, claro, los países que donde había una revolución, donde triunfaba una revolución, pues estos gobiernos, para evitar pues que los norteamericanos los descabalgasen, pues solo les quedaba una opción, irse del lado soviético. Entonces, pues Kennedy tuvo la idea de invadir Cuba, esta vez sí, a través pues de un grupo de exiliados y con apoyo de la CIA en la que llamaron Bahía de Cochinos. Una idea pues que resultó pues un fracaso, porque además Estados Unidos quedó como el beligerante, puesto que los dos primeros contendientes que pisaron Cuba eran dos agentes de la CIA, que quedaron perfectamente retratados. Pues no, apenas pudieron avanzar, bueno, fueron rechazados, y los pocos que no pudieron escapar pues quedaron allí presos en Cuba. De alguna manera Kennedy pues sufrió un ridículo. Situación pues que el gobierno de Kennedy quedó abortado, como sabemos, con su asesinato en el año 1963 en Dallas. Crimen que nunca ha quedado realmente esclarecido, pues la idea de que Lee Harvey Oswald hubiera asesinado a Kennedy pues parece muy compleja de aceptar, pues por los famosos disparos desde distintos ángulos, porque no parece que fuera un tirador de élite. Entonces pues se especula mucho sobre qué pasó con Kennedy, qué papel pudo jugar ahí la mafia o incluso pues la propia CIA. No sería la primera vez en la historia que un emperador es asesinado. Ahí están los casos pues de César, asesinado por Bruto, ¿no? El tu quoque, fili mi, o el propio Calígula. Entonces, pues, quién sabe, claro, esto es muy aventurado decirlo, quién sabe pues si la propia CIA habría asesinado a Kennedy pensando pues que le estaba conduciendo mal al imperio norteamericano. Esto, de todos modos, es una incógnita, puesto que Kennedy, pese a sus fracasos, habría dejado pues algunas bases que serían muy importantes para la política norteamericana, como veremos en la siguiente lección. Una de ellas fue la famosa respuesta flexible,
Es decir, pues la respuesta nuclear a un ataque pues sería proporcionada o estaría adaptada pues al tipo de ataque del que se tratase. Y otra fue el desarrollo de la guerra no convencional, que diríamos. Una suerte de guerra de guerrillas con grupos de élite. De hecho, pues Kennedy, si no me equivoco, fue el que apadrinó el nacimiento de los boinas verdes. Y que, aunque no fructificó demasiado pues este sistema en la guerra del Vietnam, donde Estados Unidos pues también intentando resolver pues los problemas que había dejado una potencia colonial como era Francia pues en Asia, pues al final habría tenido que retirarse, pero que nos deja de alguna manera pues un panorama en el que Estados Unidos, una vez que la Unión Soviética pues poco a poco va decayendo hasta su desaparición final con el abandono del poder por el Partido Comunista, un Estados Unidos, como digo, que habría sido de alguna manera pues el vencedor de la Guerra Fría. Se habría consumado pues de alguna manera pues lo que Francis Fukuyama denominó como el fin de la historia, es decir, pues parece que el ortograma norteamericano se habría consolidado, la democracia de mercado pletórico pues habría vencido, y entonces pues ya solo nos quedaría disfrutar pues de la televisión y del vídeo, ¿no? Como dice Fukuyama, de una manera un tanto vulgar. Y por lo tanto, el presente sería el presente de Estados Unidos y el futuro también sería suyo. Es decir, el ortograma norteamericano, el proyecto de llevar la democracia, pues se habría consumado y entonces pues no habría rival para Estados Unidos. Pero pues esto, como bien sabemos, en el presente, en nuestro presente histórico, pues no es así, o por lo menos no parece que sea así, y empiezan a surgir una serie de situaciones que no encajan en el ortograma norteamericano. Situaciones contradictorias donde el poder norteamericano incluso se ve discutido, como vemos en la actualidad incluso, y estas situaciones pues hemos de abordarlas en la cuarta y última lección que daremos a continuación.